amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro país productivo. Como les contamos la semana pasada, continuamos aquí en la localidad de Santa Isabel, provincia de La Pampa. Aquí se está desarrollando la 30ª Fiesta Provincial del Chivito. 4 días de fiesta, con un éxito increíble, un marco de público muy lindo y el clima que nos acompañó. Nosotros queremos compartir todos estos eventos con ustedes. Dialogamos con el director de Turismo y Cultura y también lo hicimos con el coordinador de este evento tan importante musical, Pablo Mirazo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenas noches, Lili. Bueno, ¿qué más decirte? Esto es la fiesta de Pro Chivito. Fue una fiesta soñada, pensada, muy trabajada. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Venimos trabajando arduamente todos los días. Bueno, estamos con Jonathan Suárez, director de Turismo y de Cultura. Hola, ¿cómo estás, Liliana? Un gusto, un placer enorme que nos acompañes en esta fiesta, 30 años, 30 ediciones. No es un número menor. Esta fiesta, como bien decía Pablo, la venimos trabajando. Sabemos, obviamente, que teníamos que romper un récord del año pasado. Creemos que lo superamos. Obviamente, la grilla de artistas que acá el organizador pudo conseguir, te invitaba a que vengas directamente sin otro comentario más que ver la foto de cada uno de ellos en la grilla. Pablo, impresionante la cantidad de gente, ¿no? No, es impresionante. La gente, creo que, no sé cuántas hay, no sé. Y también tenemos que destacar el apoyo que tuvimos del señor intendente Guillermo Parana, porque siempre nos decía sí. Y bueno, esto es por decir sí algunas veces y confiar en personas que venimos trabajando, venimos pensando, venimos haciendo muchas cosas para Santa Isabel y esto es Santa Isabel. Pablo, bueno, siempre estás organizando, el año pasado también, por supuesto. También fue una fiesta muy linda, pero esta no se puede. Ahora el año que viene hay que superarla. La superamos. La vamos a superar. Hay una diferencia por ahí con la fiesta anterior, que veníamos saliendo de pandemia. Nos agarró a nosotros con los artistas ahí que decían que sí venían, que no. Fue armada, pero digamos, quizás en un mes y medio la armamos la del año pasado. La de este año, ya estuvimos hace 4 meses juntándonos, organizando, teniendo detalle por detalle todos los errores que cometimos el año pasado para no cometerlos este año. Queríamos que el número redondo, los 30, sea redondo también para la fiesta y esperemos que obviamente la gente se sienta contenta y que haya colmado las expectativas principalmente. Seguro que sí, una gran calidad de artistas. No me acuerdo ni qué artistas vinieron, Lili, estoy tan emocionado. Se siente en el ambiente, vos caminás y sentís. La gente está feliz. La gente está feliz. Eso, y eso es lo que queremos, que la gente esté feliz. Chicos, la verdad que para nosotros es un placer poder estar aquí. Felicitaciones y bueno, los quiero ver el año que viene. Vamos a ver cuál va a ser el evento. Por ahora queremos descansar mínimo una semana, una semana. Ya iremos proyectando. Y aunque no lo quiera, la fiesta que fuimos armando este año también nos llevó a que, bueno, el artista que no pudimos conseguir para este año queda ya en el borrador para el año próximo, así que ya hay algunas ideas ahí rondando, pero por el momento queremos descansar. Sí. Fuerte el aplauso para estas artesanas de Santa Isabel Zona y qué bien nos representan con toda la cultura, todo el aprendizaje que se mantiene a través del tiempo, a través de sus manos, de sus trabajos, de generación en generación, y esta noche hacen muestra de ello. Ya saben, pueden arrimarse al mercado artesanal, el mercado de las artesanías también, que incluye el mercado de Santa Isabel, Luisa Cabral. Ahí pueden arrimarse, acercarse, ver todo su trabajo y también poder comprar ese trabajo que con tanto esfuerzo realizan cada una de las artesanas aquí de Santa Isabel. Hoy me preguntan dónde soy, por mi modo de cantar, caigo el dicho del bagual, parte soy de Cardenal. La noche pide quitar la samba, busque el olvido. Y yo te quiero cantar. La noche
Suárez Puente SRL Inmobiliaria, el puente que te une con las mejores oportunidades de inversión, experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancia, tasaciones, inmuebles urbanos. Visítenos en www.gustavopuente.com.ar. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. ¿Sabés cuánto pagan de impuesto las pymes industriales en La Pampa? Cero. Apostamos a la generación y al sostenimiento del empleo ofreciendo créditos fiscales por el monto total que empleadas y empleados cobran. Menos impuestos para más trabajo. La Pampa. Gobierno en acción. Continuamos con nuestro país productivo. Nosotros seguimos en la 30 edición de la Fiesta Provincial del Chivito, aquí en la localidad de Santa Isabel, provincia de La Pampa. Dialogamos con el intendente de esta localidad, Guillermo Farana, que siempre nos atiende muy bien. Con él hablamos sobre esta fiesta tan importante y sobre obras y proyectos. También queremos compartir con todos ustedes la entrega de premios de la Expo Caprina. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos participando del remate de toros que se hace anualmente acá en la localidad y que nos ha permitido mejorar mucho la raza, la genética de la zona. Así que esto tratamos de mantenerlo a toda costa para que nos ayude a mejorar los rodeos de acá. Han mejorado mucho la calidad. Bueno, esta fiesta realmente cumple 30 años. Es un gran número, Guillermo. 30 años. Hace 37 años que empezó siendo regional y después se convirtió en provincial, hace 30 años que es provincial. Y tiramos la casa por la ventana, como se dice. Trajimos muy buenos artistas, trajimos a Soledad Pastoruti, que es un placer. Anoche fue un marco de público increíble. Es un placer cómo es ella, cómo trata a la gente, así que estamos todos muy, muy felices, Banda 21. Artistas nacionales de muy buena predisposición, muy buen trato, que es lo importante. Intendente, otro de los atractivos de esta fiesta es la jineteada, que por supuesto muchísimas montas y mucho dinero en premios. Sí, la verdad que hicimos una jineteada bastante linda, la organiza la municipalidad este año también. Tratamos de buscar de hacerla lo mejor posible y que no nos deje dinero, pero que no nos deje pérdida. Viste que la jineteada es muy tradicional, pero no necesariamente deja dinero. Acá está el campeón pampeano, salió pateando, se los fierros la maleta, una lazana de cola y pide entera que me lo asomó, le volvió, no pierde el enganche. Hay tiempo de fileteada. Bueno, vamos a continuar hablando con el intendente Guillermo Farana de esta localidad que es tan linda y progresa muchísimo. Intendente, bueno, están con muchísimas obras. Estamos con 20 casas del plan nacional, del plan techo propio, y después tenemos el plan Mi Casa 3 de acá de la provincia de La Pampa, que vamos a tener 25 casas y que la empezamos el 2 de enero con un poco de suerte. Y tenemos ya próximo a licitarse el hospital, ¿viste? Un hospital regional. Imagínate, para nosotros es una proyección muy importante. Vamos a contar a todo el país dónde está ubicado Santa Isabel. En el noroeste de la provincia de La Pampa. Está en la ruta entre que une General Alvear, San Rafael con Neuquén, 25 de mayo. Es una ruta que atraviesa todo. Súper transitada. Tenemos todo para desarrollarnos. ¿Viste? Porque es un lugar de paso para desarrollarnos. Y estamos buscando producciones alternativas. Intendente, bueno, tienen una estación de servicio muy importante y ampliaron ahora con un gran camping. ¿Viste? Hemos hecho. Sí. La verdad que en poco tiempo hemos hecho muchas cosas. Si vos te pones a pensar, tenés lugar para acampar tranquilo, tenés seguridad en la noche. Es un espacio abierto, tampoco vamos
a negarlo, un espacio abierto, pero hay gente dando vueltas siempre. Es un lugar más para brindar servicios. Intendente, bueno, estamos a fin de año, realmente se voló este año. ¿Qué mensaje le dejaría a toda su gente y qué espera para el próximo 2023? No, yo espero que podamos seguir teniendo trabajo, que podamos seguir generando trabajo y producción para el oeste. Y con producción, con trabajo, la gente tiene para vivir. Dignificamos a la gente. No sirve dar, si no tienen, si no hay comida, se les da. Pero lo importante es que se pueda dignificar a través del trabajo. Tenemos que conseguir trabajo. Y lo que tenemos nosotros, la característica que tenemos, que no damos bolsos de mercadería, damos trabajo. Necesitas algo, vení, barrenos unas calles, limpianos un parque y te vamos a dar la changa del día para que puedas comprarte vos lo que quieras, no lo que yo te puedo dar. Y es lo mejor que uno cree que tenemos que hacer. Felicitaciones, intendente, realmente es un placer cada vez que venimos y bueno, ni hablar de esta fiesta, sí, es tan importante. Sí, y esperemos esta noche, viste que vienen dos artistas que son muy convocantes, Lázaro Caballero y Celevera, que sabemos que son muy convocantes, esperemos que esta noche sea un éxito como la de ayer y estaríamos felices, estaríamos coronando los eventos artísticos muy arriba y mañana nos queda la jineteada que también va a estar muy buena. Intendente, felicitaciones nuevamente. Gracias, Lili. Gracias, sabes que soy bienvenida. Y cuando quieran, anden por acá, conversamos. El segundo premio, raza criolla, mamona, es para el señor Alberto del Río. Primer premio es para Raimundo Cabral. Primer premio, raza criolla, mamona. Segundo puesto es para Ángel Hernández, criollo mamón. Segundo puesto, Ángel Hernández. Primer premio, raza criolla mamón. Primer premio es para José Hernández. Segundo puesto es para el señor Raúl Lucero. Segundo puesto, criolla cabrillona. Raza criolla cabrillona es para Julio Toledano. Primer puesto. Segundo puesto es para Miguel Luque. Segundo puesto, criollo catroncito, Miguel Luque, segundo puesto. Y el primer puesto, raza criolla, catroncito, es para Juan Verdugo. Juancito Verdugo, entonces, criolla, categoría catroncito, primer puesto. Segundo puesto es para Joaquín Cerda. Criolla, cabra adulta, segundo puesto, Joaquín Cerda. Primer puesto es para Raúl Lucero. Raúl Lucero, recibe. Criollo, Castrón, Juan Verdugo, puesto número 2. Federico Felizaria en la entrega, entonces. Primer premio, raza criolla, Castrón, es para María Eva Lefín. Primer puesto, cabra colorada, mamona. Segundo puesto, Julio Toledano. Segundo puesto, cabra colorada, mamona, María Eva Lefín. María Eva Lefín, primer puesto, cabra colorada, mamona. Cabra colorada, mamón. Segundo puesto para Ventura Leguizamón. Ventura Leguizamón. Primer puesto es para María Eva Lefín. María Eva Lefín, cabra colorada, mamón. Es el turno de cabra colorada, cabrillona. Segundo puesto es para Alberto del Río, cabra colorada, cabrillona. Primer puesto, cabra colorada, cabrillona, es para María Eva Lefín. Primer puesto, cabra colorada, cabrillona. Cabra colorada, castroncito, puesto número 2.
del señor Juan Verdugo. El primer puesto es para Raúl Lucero. Cabra colorada, Castroncito. A cabra colorada, cabra adulta. Segundo puesto para Luis Toledano. Luis Toledano. El primer puesto es para Ángel Hernández. Recibe cabra colorada, Castrón. El segundo puesto es para Julio Toledano. El primer puesto es para María Eva Lefín. María Eva Lefín recibe el certificado. El reservado, gran campeón, es para Ángel Hernández. Reservado, gran campeón. Entrega, director de ganadería, Marcelo Liuch. Reservado, gran campeón. El gran campeón este año, el gran premio, Raúl Lucero. Fuertes aplausos, el gran campeón, Raúl Lucero. Trayectoria, experiencia y confianza. Alberto Agüero e Hijos. Servicios agrícolas, cosecha, siembra. Pulverizaciones terrestres. Servicio mecánico diésel. Trabajamos con tecnología de punta. Estamos en Intendente Fenoglio 419, La Boulaye, Córdoba. Sanra, energía en movimiento, desembarca en el centro del país. Representante oficial en Córdoba y San Luis y Wolf. Descuentos y promociones especiales en toda la línea. Motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos. Representante oficial y Wolf. Casa Central Coronel Montes, con sucursales en distintos puntos del centro del país. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Seguimos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Santa Isabel, provincia de La Pampa, en la 30ª Fiesta Provincial del Chivito. Aquí se está llevando a cabo una jineteada muy importante, es el último día de fiesta. Nosotros hablamos con el coordinador de la jineteada, el señor Tomás Vallejo. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien, esperando que empiece la jineteada. Realmente, bueno, con un día muy lindo. La verdad que sí, vos sabés que hace dos días nosotros habíamos programado arrancar a las 18 horas, pero como venía tan bravo el tema del calor, decidimos posponer las dos horas, pero es como que en realidad tendríamos que haber arrancado a las 18, pero bueno, ya está. Pero la verdad que estaba muy hermoso, muy lindo el día. Bueno, vamos a hablar un poquito, estos fueron cuatro días de eventos muy importantes. La verdad que sí, vos sabés que hasta ahora viene un éxito total la fiesta, un día mejor que el otro, así que espero que hoy termine de la mejor manera. Vamos a hablar un poco de esta jineteada. ¿Qué cantidad de montas tienen? Alrededor de 80 montas van a ser. Con las montas especiales van a ser 80 montas. Bueno, hablemos un poquito de las montas especiales, porque están con jinetes destacados. Sí, sí, tenemos nuestro representante pampeano en Jesús María en edición 2023 y los chicos que terminaron el campeonato de zona oeste que van a ir a la noche de Intendente Alvear para clasificar para Jesús María. Para Jesús María, bien dicho. ¿Y cuántas tropillas? Alrededor de 10 tropillas son. Bueno, contame un poquito, Tomás, ¿te llevó mucho tiempo organizar esta jineteada? Y nosotros arrancamos con este hace alrededor de 3 meses, empezamos con Farana, que él un día me llamó si me animaba a que se la organizara. Así que bueno, en esto estamos así, hace 3 meses que arrancamos con el tema de las fiestas. Bueno, me imagino que es un gran movimiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, uno muestra hoy, como te decía antes, estar tranquilo, pero la verdad que no, o sea, uno no lo pasa en sí preocupándose en los detalles mínimos, pero bueno, ojalá que salga todo bien, ¿no? Tomás, bueno, y tienen un capataz de campo destacado también. Sí, la verdad que eso ya es algo personal,
que quería darle un toquecito a la fiesta. Por ahí gente que por ahí te critica porque esto, porque aquello, pero la verdad que yo por ahí en algunos puntos busqué algo como que realzara un poquito el tema de la genetidad, y por eso lo traigo acá a Sebastián Cariñano, que es el capataz de Jesús María. Te ofrezco dinámica y música, todo lo lúdico, lejos de la lógica. El relámpago minúsculo de las luciérnagas. El éxtasis. Éxtasis. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Ya estamos en la última parte de nuestro país productivo. Nosotros continuamos aquí en la localidad de Santa Isabel, provincia de La Pampa, en la 30ª Fiesta Provincial del Chivito. En esta gran jineteada, nosotros queremos compartir con todos ustedes las montas especiales. Viene asomando una yegua conocida, de un tropillero conocido. Aquí viene la carreta y acá está el jinete de ustedes, Matías Escobar. El aplauso de este escenario, el aplauso de la gente para desearle suerte a este cachorro que va a buscar las noches cordobesas. ¿Y qué decir de este jinete veterano en experiencia? Y el querido Gino Reales, que lo aplaudimos con ganas. Pulgar para arriba, jinete de trayectoria, que también va a estar en las noches de Jesús María. Y los del oeste pampeano, que clasifican para Intendente Alvear, son los que vienen. Martín Pagani, Ratón Orellano, Enzo Coronel, Cacique Zavala, William Rosero y Zavala también. Se fue, ahí está la yegua de Reales y es el Ángel Pereira, que la castigue, que la ladió, que le quiere volver. Bueno, Ángel, ¿a quién le dedicás esta monta, hermano? Para toda la gente de acá de Santa Isabel y la zona, y para Tomás Vallejo. Para Tomás Vallejo y la gente de Santa Isabel y la zona, dice Ángel Pereira, que y va a las noches cordobesas. Matías, viejo, se las mató a la panza al soquete. Mirá las patitas allá arriba, y al Margata nomás, le tira con todo. Sáquenle la foto a la pasada. Linda pelea, tiempo. Campeón pampeano, cierra el año de la mejor manera. ¿Y quién te dice? El arranque igual, Pedro. A la organización, a Tomás, a todas las fiestas presentes. A todas las fiestas presentes, a esta organización y a Tomás Vallejos. Suena la marcha nuevamente. Me fui con él, Gino Reales, la campanita de Vega. Se fue la hoguera, le mostró la panza, levanta polvareda, la elige a la loca, la castiga. ¡Qué buena pelea! Esto es Santa Isabel, esta es la provincia de La Pampa. Acá está tu campeón y acá está tu... ¿Estás de caballo, Gino? Decime a quién le dedicás esta monta, hermano. A la organización de acá, por tenernos en cuenta, y a toda la gente acá de Santa Isabel y la zona y La Pampa. Está con el chaleco, recién me doy cuenta. El chaleco protector, un ejemplo para las nuevas generaciones. Se fue el dos, juntos vieron que Martilla se las pone allá adelante, elita la pelea, el paisano que va jineteando a todo o nada, buscando el tiempo de jineteada. Difícil como la crina, se fue William, lo veo castigando, es bueno el muchacho, bueno. Me levanta el rebenque, Darío Coronel, a la panza, salió martillando, se las echó adelante, le flamea el penacho, la castiga, la elige, le asienta la lonja, bueno, dando contra el culo, se cayó de golosa, le quiere salir tiempo. Pasador, cuando le pido mi razón, 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 cuando le pido mi razón,
un nuevo barrio en La Bulalle es realidad. 60 familias cumplen el sueño de su casa propia. Inauguramos las 60 viviendas. Ciudad de La Bulalle, somos todos. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Un gran agradecimiento al intendente de la localidad de Santa Isabel, Guillermo Farana, y a todo su equipo de gobierno por la amabilidad que tuvieron con nosotros. Ustedes recuerden que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas, martes 15:30. Los esperamos. Nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar, nuestro canal de YouTube País Productivo TV.